Bienvenidos a una nueva edición de Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer de la vida universitaria. En este programa, hablamos con una investigadora especialista en cambio climático. Compartimos las experiencias de ingresantes, estudiantes y graduados de las distintas facultades de nuestra universidad. Y conocemos un proyecto para desarrollar una silla de ruedas robótica que pueda ser controlada con la mente. La doctora Matilde Rusticucci tiene una destacada trayectoria como especialista e investigadora en cambio climático. En su visita a Concepción del Uruguay, Propuestas tuvo la posibilidad de conversar con ella sobre esta problemática a nivel global. Cambio climático es el cambio del clima sostenido en el tiempo. Cuando nosotros los meteorólogos hablamos de cambio climático, hablamos del cambio climático en escalas humanas, o sea, del cambio climático que se ha producido en los últimos cientos de años y que se va a producir en los próximos cientos de años, que es un cambio que nosotros sabemos está ocasionado por el hombre, es un cambio antropogénico. Nosotros observamos, por ejemplo, que la temperatura media global ha aumentado en el siglo XX 1 grado y está proyectado para el siglo XXI entre 2 y 4, o sea, entre el doble y 4 veces lo que pasó en el siglo XX. O sea, que es un problema serio, que parece un valor pequeño porque es 1 grado nada más, pero en realidad nosotros lo vivimos en el día a día, en la mayor cantidad de días cálidos que tenemos, la extensión del verano, ¿no? Nosotros lo percibimos como que el verano se ha extendido hacia el otoño o hacia el invierno. Por ejemplo, esto favorece la ocurrencia de fenómenos extremos, tanto de precipitación, o sea, fenómeno extremo de precipitación es una ocurrencia de lluvia de más de 100 milímetros o 100 milímetros en poco tiempo. Pero además, los fenómenos extremos también son las olas de calor. Y las olas de calor y las olas de frío, que son los dos extremos, en realidad las olas de calor han venido aumentando significativamente y se proyecta que sigan aumentando en el futuro. La ocurrencia de olas de calor extremas tiene mucha relación con la mortalidad y con la morbilidad en algunos aspectos. ¿Por qué el hombre tiene directa influencia en el clima en este aspecto? Y en otros también, pero en este aspecto es porque ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Cómo el hombre ha aumentado esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera? Emitiendo estos gases. El principal o el que mayor cantidad de gas de efecto invernadero hay presente en la atmósfera es el CO2, dióxido de carbono. Los países más industrializados obviamente son los países más responsables de esto, pero la realidad es que esto se suma y es un total que afecta a todo el planeta. Europa sí se comprometió bastante, ha cambiado bastante su matriz energética, tiene mucha conciencia de, por ejemplo, el reciclado. En el reciclado también hay mucho desgaste y hay muchas emisiones de carbono en todo el proceso que de no reciclar, digamos, ¿no? Al no reciclar y tirar los plásticos que se han utilizado y volver a utilizar plásticos, por ejemplo, se vuelve a seguir emitiendo. Claramente, mientras haya petróleo en el mundo, es muy difícil reemplazarlo. Es muy difícil en el sentido de que el petróleo es muy eficiente energéticamente, es muy difícil de reemplazar. Pero sí, por ejemplo, los autos, todo lo que sea industria automotriz, ahora emite mucho menos de lo que emitía hace 10 o 20 años. El Amazonas, la tala del Amazonas también contribuyó mucho al cambio climático, no tanto como se dice, pero sí contribuye también a la contaminación del aire, ¿no? A la pureza del aire, básicamente. A nivel América Latina hay distintos problemas. Está el Amazonas, que es el pulmón de manzanas, pero por ejemplo todo lo que es Caribe tienen serios problemas con el aumento del nivel del mar. En el caso de Argentina, nosotros estamos teniendo, las proyecciones son aumento de temperatura en todo el país. Eso no hay distinción. Pero en el este, o sea, en la región esta,
Las proyecciones son de más precipitaciones, de aumentos de precipitaciones y de aumentos de precipitaciones extremas en particular. Pero si miramos hacia el oeste, la zona de Cuyo y la zona del norte de Patagonia, las proyecciones son disminución de precipitaciones. Y de por sí es una región más árida y que depende fuertemente de la disponibilidad de agua. Entonces los problemas son distintos y cada localidad debe saber a qué se tiene que atener para el futuro. Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente, ellos nos han convocado para hacer un mapa de riesgos y proponer medidas de adaptación a nivel nacional en las distintas regiones. O sea, se está empezando a trabajar en esto. Yo creo que para el futuro la idea de la Subsecretaría es presentar a las provincias un plan, una idea, un programa de cómo deberían encarar las estrategias de adaptación. Pero claramente este es el papel de la universidad, es difundir, educar e investigar. ¿No? La investigación es fundamental para esto, tratar de ver cómo se relaciona esto que nosotros sabemos que es el cambio climático, pensar cómo nos vamos a adaptar a estos cambios. Eso es fundamental, desde el gobierno, desde las municipalidades, desde las poblaciones, desde los chicos, educarlos en el colegio, para saber que tienen que estar pensando en medidas de adaptación. En este bloque les acercamos las voces de los integrantes, experiencias de estudiantes y graduados de las distintas unidades académicas de nuestra universidad. Una carrera buena, o sea, me gustó cuando abrí la página y me puse a investigar, fue la que más me gustó, digamos. Me resulta interesante, más que nada. Me gustaría ver cómo es traer bebés al mundo, digamos. Estoy entusiasmada, sí, me gustaría ver cómo es la carrera, cómo me resulta. Fueron muy cálidos con la bienvenida, así que espero que bien. Yo se ve muy bien, muy linda por dentro, porque ya nos habían... nos trajeron a las ferias de las carreras hace un tiempo atrás, así que la conocemos más o menos, la conozco por dentro. Muy linda. Yo elegí la carrera de salud ambiental y me llamó la atención más que nada por el tema del control. Me enteré que en esa carrera se puede decir, por ejemplo, hay un área desde que el agua más que nada que se especializa. Y me llamó la atención eso y además me interesó el nombre ya de por sí. La primera impresión, la verdad que bastante, me llamó bastante más de lo que hubiese imaginado porque explicaron bien todo, un buen ambiente tranquilo, no me sentí nervioso. Hola, mi nombre es Karen Schulz. Estoy en la carrera de contador público, soy de Diamante, acá en Entre Ríos. Elegí la facultad principalmente porque mi papá había estudiado acá, entonces sé que es una facultad buena y viendo el trabajo de mi papá y todo, seguiría el ejemplo desde la facultad. El curso introductorio la verdad que me gustó mucho. La carrera me llamó mucho la atención y estoy entusiasmada en la carrera. Soy Matías Aranguis, vengo de La Paz, Entre Ríos, ahora vivo acá en Paraná y pertenezco a la carrera de Comunicación Social. Y elegí la carrera básicamente porque amo las relaciones humanas, me encanta socializarme y creo que Comunicación Social me ofrece mucho de lo que yo busco. Me parece que la comunicación es una de las herramientas más importantes del hombre y me da la posibilidad de desarrollarme como yo quiero. La facultad me ha recibido muy bien y tengo muchas expectativas para con la carrera. Gracias también, se me va a facilitar un montón, gracias al grupo de estudio que se formó. Y bueno, espero que sea un buen año para todos y toda la suerte del mundo. Y
bueno, yo elegí esta carrera porque desde chico nos criamos en el campo, prácticamente porque nuestra familia tiene campo y todo eso. Y bueno, y de no, al principio no tenía bien decidido qué elegir porque había mil y una carrera y bueno, al final elegí por lo que más me gusta nomás, que la ingeniería agronómica. Desde chico estuve en contacto con el aspecto rural. Fui a una escuela agropecuaria y siempre estuve entre la agronomía y la veterinaria. Y la verdad que en este curso nos está yendo bien. Tengo 18 años y he elegido la carrera de bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos porque creo que es una carrera con muchas expectativas para mi futuro. Asimismo, creo que es una carrera que me va a ayudar a desempeñarme como un profesional a largo tiempo. Elegí la carrera porque me gustaba, entre otras cosas, tenía como un lado para la medicina, pero por ahí quería una ingeniería, me gustaba por ese lado. Y empecé a investigar, me gustó y aparte poder estudiar en la provincia era como bastante bueno. Y la oportunidad que me daba esta universidad, entonces me inscribí. Pensé que era totalmente diferente por un lado, me gustó mucho más de lo que pensaba la carrera. Yo elegí la carrera de bioinformática porque me parece muy interesante y creo que es una de las carreras considerada del futuro por todo lo que se trabaja y los grandes avances que uno puede llegar a lograr con esto. Vengo de Viale, elegí la carrera licenciatura en trabajo social porque bueno, me gusta ayudar a la gente y principalmente me incentivaron, o sea, gente que está recibida de esto, me incentivó a cursar la carrera. Elegimos esta carrera porque es una de las opciones que nos da la Universidad Nacional de Entre Ríos de formarnos como docentes universitarias. Aparte de formación docente universitario que tenemos, que podemos ejercer nuestro trabajo en todo el ámbito de la educación, también la universidad nos otorga hacer diversos intercambios. Mi nombre es Javier Coulleri, estudio la carrera de contador público. Estudio acá en la UNER porque soy de Concordia y por una cuestión de accesibilidad y a su vez también trabajo en un estudio contable y elegí esta carrera porque siempre me gustó. Estoy en la UNER porque yo soy de una ciudad acá cerca, San Salvador, y primero porque es una facultad pública que es muy importante y otra también que me parece muy importante es el nivel que tiene la facultad. El hecho de que no soy de acá y parece una nueva vida, venir a una ciudad nueva, conocer compañeros nuevos y por ahí cuesta un poco lo primero, pero es cuestión de tener voluntad, sacrificio y siempre para adelante. Soy Jonathan Maglietti y estudio la carrera de licenciado en Ciencias de la Administración y elegí estudiar en la Facultad de Ciencias de Administración por dos casos. Primero porque soy de Concordia, entonces está más accesible. Y otra por charlas previas, antes de ingresar, a ser ingresante a la facultad, con gente que ya estudiaba, de que la carrera se había transformado en todas materias cuatrimestrales. Entonces es un poco más fácil poder sacar una materia de un cuatrimestre a otro que tener materias anuales. Hasta ahora fue positivo. O sea, siempre hay dicho de que la facultad no es el secundario y realmente no es el secundario. Hay un gran cambio. Con estudios se puede llegar fácilmente al objetivo, es sentarse a estudiar un rato al día y llevar la carrera siempre día a día. Pero también se puede, lo bueno es que se puede hacer deporte, puede participar en el centro de estudiantes y así puedes relacionarte también con muchas más personas. Mi nombre es Ezequiel Rivero, estudio la licenciatura en turismo y elegí la carrera debido al crecimiento que hay en la región y en Concordia, bueno, para poder colaborar en ello. Me llamo Rebeca Damonte y yo también me inscribí en licenciatura en turismo y elegí esta carrera más que nada porque me gusta compartir y estudiar la cultura de donde vine y de donde nací. Soy acá de la ciudad de Concordia, donde radica nuestra facultad. Cuando elegí esta carrera lo pensé desde un punto de vista como una opción alternativa a la oferta tradicional de las carreras que uno tiene para elegir, para estudiar, una vez que termina el colegio.
Por supuesto, uno cuando empieza en qué estudiar piensa en de qué voy a vivir o qué voy a trabajar, y la verdad que lo pensaba como una alternativa con buenas fuentes de trabajo que hoy, a punto de terminar la carrera, lo puedo corroborar. En mi experiencia, trabajé dentro de la universidad en el área de extensión, trabajando con chicos de nivel medio y explicándoles de qué se trata venir y estudiar ingeniería en alimentos. Dentro de lo que es la zona, tenemos una oferta laboral que abarca muchas áreas, pero lo más importante no es siempre pensar en qué voy a trabajar o qué empresa voy a elegir. En lo que es el perfil profesional que forma nuestra carrera, lo más importante es que nosotros podemos ser una alternativa a crear nuevas empresas. Yo soy egresada acá de la Universidad de Entre Ríos, técnica avícola. La carrera me pareció muy interesante. Muy interesante las prácticas que hicimos en los frigoríficos. Obtuvimos mucha experiencia que por ahí los que nos faltaban, más que nada a las mujeres, que no teníamos mucha idea de lo que era el trabajo en campo, en los galpones, el trabajo en la parte de frigorífico, en la planta de incubación, que por ahí no teníamos mucho conocimiento. Eso como que nos terminó de cerrar el tema avícola. Pero muy buena la carrera, muy positivo, y espero trabajar en esto. Empecé a estudiar como ya estaba trabajando dentro de la industria avícola. Al surgir la carrera quise como adquirir un conocimiento más, o de pronto como para que me sirva también para desempeñarme en otros ámbitos dentro de la avicultura, como para asegurar la fuente laboral. Pues yo, si bien como es un rubro bastante amplio, tenía experiencia en algunos sectores y en otros me enteré acá. Estoy contenta, el país nos permite a nosotros estudiar de manera gratuita, es un derecho a la educación y me parece súper importante que una universidad nacional nos dé este momento tan emotivo, y haber logrado ser profesional de manera gratis, es una, digamos, el acceso a la educación en este país es algo que es de lo que más estoy orgullosa. Me llena de orgullo haber elegido la Facultad de Bromatología para estudiar y para, como estoy haciendo ahora, ejercer mi profesión, que particularmente me encanta y la elijo, y me gusta la facultad en sí, es una gran familia. La investigación está sustentada en la extensión, en tratar de hacer intervenciones en la comunidad, que para eso estamos. Y ahora les presentamos una silla de ruedas robótica comandada por la interfaz cerebro-computadora. Este trabajo corresponde a una línea de investigación de la Facultad de Ingeniería. Esto se da un poco en un marco de una línea de investigación que tenemos en el laboratorio, que son las interfaces cerebro-computadoras. Son mecanismo, digamos, es un sistema que lo que permite es tomar señales de actividad cerebral de una persona y poder, analizando esa actividad, determinar determinadas intenciones de la persona para usar esas señales en el comando, o ya sea para comunicación o para controlar dispositivos que en una situación de una persona con una discapacidad alta, digamos, pueda mejorar su calidad de vida. Este proyecto se da como la sumatoria incluso de algunos proyectos de investigación y también de proyectos finales de carrera, de proyectos de maestría. En ese marco, digamos, una parte de este proyecto tenía que ver justamente con probar esta tecnología de interfaces en la aplicación del comando de una silla de ruedas. No contamos en el laboratorio con sillas de ruedas de esa tecnología, pero lo que hicimos entonces fue hacer una simulación muy realista de una silla de ruedas que la podemos evaluar en tiempo real. O sea, tenemos una silla de ruedas corriendo en un ambiente virtual, la cual puede ser comandada, y en este caso lo que hicimos es evaluar la capacidad de poder comandarla desde este tipo de interfaces. Se dio también la combinación de que el año pasado lo que se llaman los premios Innovar
abrieron una convocatoria en robótica. Entonces combinamos el desarrollo de esta logística de la silla de ruedas, su sistema, que incluye una cierta inteligencia, porque es una silla de ruedas que, además de ser autopropulsada y ser comandada por este tipo de interfaces, tiene que tener cierta inteligencia para cuidar la seguridad de la persona que lleva en ella. Entonces, digamos, tienen el diseño sensores, algoritmos de control de información para determinar si avanza o no, si hay un obstáculo en el camino, digamos, para no llevarlo por delante, y cuestiones de seguridad en general. Entonces, esos conceptos se prueban en la simulación, con la característica de esa simulación es en tiempo real, es decir, podemos probar este concepto con esa simulación. Eso lo presentamos a estos premios Innovar. Y se dio la particularidad además de que los premios Innovar durante el 2011 fueron expuestos, los preseleccionados fueron expuestos en Tecnópolis. Bueno, fue una muy buena experiencia. Eso, como este proyecto salió preseleccionado, lo expusimos durante 4 días en Tecnópolis y el día final, digamos, se realizaban las selecciones de los primeros, segundo y tercer premio. Y bueno, tuvimos el agrado de salir seleccionados con un tercer premio. Este, en particular, lo llamamos silla de ruedas robótica controlada por una interfaz de cerebro-computadora. Había sido esencialmente el proyecto final de, en su momento, un estudiante que ahora es graduado de mi ingeniería, el ingeniero Guillermo Hebert, y que ahora sigue trabajando con nosotros en el laboratorio. Bueno, ese proyecto final fue básicamente la idea que, complementada, se presentó y ganó este tercer premio en Innovar y dentro de Tecnópolis. El desarrollo de esto incluso se da en conjunto con otros laboratorios. En su momento, desde la facultad y desde el laboratorio, organizamos conferencias o congresos, digamos, en el área de las interfaces cerebro-computadoras, en particular en el 2009, donde congregamos investigadores de distintas partes del mundo, acá en Paraná. Y también fue muy gratificante, digamos, poder mostrar en ese congreso algunos de nuestros desarrollos y además compartir, digamos, los desarrollos de otros laboratorios del país y del mundo en esa temática tan específica y que, bueno, que en este caso es de nuestro interés. Y llegamos al final de propuestas del día de hoy. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos retornemos para traerles más propuestas.